Buenas tardes a todas que estáis por aquí, aguantáis el tirón y a esta hora ya del café. Vamos a hacer este diálogo sobre el glosario que tenéis la suerte de poder disfrutar en papel y también que está en online. Y bueno, mientras van llegando voy a hacer como un par de apreciaciones técnicas casi. Habéis visto que por el espacio hay muchas plantas, ¿no? Que son parte además del diseño espacial, ¿no? Que tiene que ver con reverdecer este espacio de negrura que es la fábrica de artillería. Pues vamos a cuidarla entre todas, por favor. Vamos a cuidar de las plantitas, que hay que darle cariño y amor, que nos las han prestado un ratito y hay que devolverlas mejor que estaban. Pues en esta mesa tengo el placer de conversar con... El título de la mesa, que es muy claro, es cómo abordar la dificultad de nombrar y articular en común una realidad de cuerpos diversos. Conversación en torno a una tentativa efímera de glosario. Tengo a tres personas, una de ellas online. Tengo a mi derecha, tengo al compañero Francisco Godoy Vega y a... más a la derecha, Careza Malaya Ramos Aguiñot. Y online desde Barcelona, creo que es donde estás, la compañera Salma Amasian. Y para mí es un placer. Yo, más que leer la biografía, que todos tenéis aquí, creo que me parecía más interesante que cada uno contara qué es lo que quiere contar de sí mismo. Porque cuando uno hace una biografía como estas que están aquí, estas que te piden, ¿puedes hacerme una biografía tuya en un parrafito? Pues uno hace un esfuerzo casi literario por sintetizar y elegir, seleccionar qué cosas de la biografía de uno pueden resultar interesantes. Yo creo que es mejor que cada uno hable en... Vamos a hacer una primera ronda de quién es cada uno. Luego vamos a hablar de cómo hemos afrontado el glosario con algunos ejemplos de cada uno. Y por último plantearemos un poco de debate o en torno a esta dificultad de la definición. Definición no definición, definición no definitoria, definición contradefinitoria, como queramos llamarla, pero siempre teniendo en cuenta dónde estamos, que estamos en este espacio de 500 años de fabricación de armas para el Imperio Español, y será muy interesante conectarlo con aquellas lógicas que tienen que ver con el uso del español como una herramienta más de conquista, ¿no? Y con, a raíz del 500 aniversario de la publicación de la gramática de Antonio de Nebrija, que se llevaba... A la vez que se llevaba el Quijote y se llevaban también la Biblia, pues también se llevaba la gramática a aquellos lugares que España conquistaba. Así que, primero vamos a hacer una ronda. Buenas tardes, si no lo he dicho. Buenas tardes, Salma, si estás por ahí. Hola, ¿qué tal, Salma? ¿Cómo estás? Vamos bien, a hacer... me siento un poco rara porque me veo ahí al fondo como una presencia extraña. Bueno, lo siento. No pasa nada. Habían pensado en hacer una orografía ecológica, pero todavía no se ha creado. No había presupuesto. Bueno, hacemos una primera ronda donde cada uno cuenta quién es. ¿De acuerdo? Y como un minuto o algo así, si os parece bien. ¿Empezamos contigo, Careza? Vale. Soy Careza Ramos. Soy escritora. Tengo 38 años, un hijo de 6. Y muchas esperanzas para con este encuentro. Y me hace mucha ilusión, la verdad, estar aquí y que hayáis contado con una presencia filipina. No sé, ojalá. Hace como 10 minutos me preguntaron deseo para próximos encuentros. ¿Más filipines, por favor? Hola, Rafa. Estaba hablando con él sobre eso. Y nada, con muchas ganas de compartir este conversatorio con todos, con Pancho y con Salma, referentes heavy duty, ahí, gracias. Y nada, a ver qué sale de aquí. Perfecto. Salma, ¿te parece bien que sea? Sí. Adelante, Salma, cuenta quién eres. Si quieres, yo también luego contaré un poquito quién eres para mí y para este encuentro. Para bien. En el sentido de que... No, por favor. No, en el sentido que esta mañana hemos hablado del Campus Polígono Sur del año pasado. Por eso. Venga, adelante. Cuéntanos, ¿quién eres?
Vale, pues yo me esperaba tener que definirme porque, o sea, bueno, es muy difícil y es una pregunta trampa y peligrosa para la gente de las hijas de la migración. Estamos siempre respondiendo esa pregunta de quiénes sois. Pero bueno, yo me llamo Salma Zial y no estoy ahí en la fábrica de artillería, lo cual me entristece no estar ahí con vosotras presencialmente, pero a la vez me alegra no estar en un edificio tan gris. Así que también quería como aprovechar para mandar mucho amor a toda la gente racializada que estáis ahí donde, como decía Miguel, se han fabricado armas que se han usado contra todos nuestros pueblos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esto es en la fábrica de artillería, diría que yo soy rifeña y también voy a pedir, ¿no?, como hacía Carissa, más rifeños y más rifeñas en los próximos encuentros y en las conversaciones sobre el colonialismo español especialmente. Y decía que prefiero también como definirme desde ahí como rifeña porque me gusta recordar que mis abuelas y mis abuelos doblegaron las armas que salieron de esta fábrica. Y eso forma parte de nuestra historia y de la dignidad de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces con eso me quedo al menos hoy. Muy bien, gracias. Adelante. Vale. Mi nombre es Pancho Godoy. Soy de formación, historiador del arte. Pertenezco al colectivo AYU, con quien trabajamos hace ya unos cinco o seis años, en un posicionamiento situado sobre la historia y la memoria del colonialismo español. Estoy pensando que con Kim, con Alex y con Jos estuvimos en esta ciudad el 2018 haciendo unos videos gracias a una subvención de Matadero. Y tú nombraste este lugar como un espacio de negrura. Yo llamaría este lugar un espacio de blancura. Es justamente lo contrario, porque es el lugar donde se rehace y repiensa y reifica la supremacía blanca. Y a diferencia de lo que dice Careza, que habita la esperanza, yo habito el pesimismo. No tengo ninguna esperanza en este mundo y mucho menos en Europa. Y dentro de Europa, mucho menos en España. Y dentro de España, mucho menos en el sur de España. Me he dedicado por mucho tiempo a criticar a los extremeños. A los andaluces un poco menos. Ahora sí que le voy yo. Pero sí que me interesa pensar esas memorias de los sures, que es justamente un concepto que tú trabajas ahí, del sur de Europa, del sur de España, como un territorio que ha olvidado, que habita una amnesia colonial y que ha olvidado la violencia que ha ejercido por 5 siglos y que sigue ejerciendo. No olvidemos de dónde viene Hernán Cortés, de dónde viene Pedro de Valdivia, de dónde vienen todos esos señores que en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y XIX, en el XIX ya se fueron más los del norte, los cántabros y los vascos y demás, pero en la primera colonización española fueron principalmente extremeños y andaluces y catalanes, que también hay que mencionarlo, quienes fueron artífices de esa imposición de la blancura, digamos, como proyecto colonial. Pues te lo robo. No te lo compro, te lo robo. En cierta forma tenemos aquí a cuatro corporeidades atravesadas por esta idea del, incluso de, diría, ahora que estamos hablando en español, por esta idea de la españolidad, o sea, es como que nos atraviesa, a pesar de todo, nos expresamos en español, estamos en un contexto en español y claro, era uno de los debates que teníamos en los primeros encuentros del comité, pues salió como debate claro, primero el que esta historia de que no estábamos de acuerdo en muchas cosas o que hacía falta establecer unos mínimos, o al menos que estaba ahí esa idea de cómo nombramos las cosas, evidentemente, ¿no? Luego empezamos a hacer una lista, y yo creo que es honesto decir que la lista es conscientemente fracasada. O sea, hicimos una lista donde
faltan muchas otras realidades, corporeidades o ontologías. Faltan muchas y una de las más, creo que para mí, como incluso cuando me di cuenta, pues digo, esto es muy problemático, que yo mismo, como compañero de Salma, como que se nos pasó, oye, que no hay nadie del universo moro. Y nos parecía como que gravísimo, ¿no? Entonces, parte de ahí está, bueno, no sé si es una disculpa personal, pero que, bueno, pero que estaba claro, que había esta ambición fracasada de intentar, y aquí viene la clave, de intentar incluso con el glosario limitado, hablar de la representatividad, esta idea de cómo nombramos toda la diversidad, oh, amor, de la representatividad de las ideas, o perdón, de las realidades otras que habitan en el Estado español o que están atravesadas por la historia colonial del Reino de España. Entonces, bueno, parte también de ahí esa idea de nos falta mucho, o sea, en este glosario incompleto. Y segundo, bueno, pues para abrir el segundo turno de preguntas es cómo hemos elaborado cada uno, o sea, una vez que hicimos el listado completo, incompleto, hicimos como una propuesta de quiénes podían definir. Eso implicaba gente de la investigación, formal o no formal, gente de la creación, gente de, bueno, que habitaba los dos mundos, gente del activismo. Entonces, bueno, hicimos ese listado de gente afín, ¿vale? Y a cada uno se le dio como la limitación de 200 palabras y luego la libertad absoluta. Y ahí es donde me gustaría detener y abrir un poco la historia. Es cómo lo habéis planteado y cómo atraviesan las definiciones que habéis hecho, que si queréis estaría bien que cada uno contara cuáles ha hecho y si queréis destacar alguna idea de las que habéis hecho. Vale, elegí definir fronteras, sures y Asia, desde el punto de vista más literario poético. Bueno, antes de explicar cómo he pasado ese proceso, la verdad es que he tenido que meditar bastante porque al haber elegido este medio, que es el escrito, ¿no?, para definir unos conceptos que lleva consigo unas experiencias vividas, recuerdos, una geografía, ideas, sueños, etcétera, pues como que se pierde mucho también. Es verdad que abre la veda para compartir ideas y perspectivas, pero yo vengo de una cultura, yo soy tagalo, de Filipinas, y vengo de una cultura que es que nos encanta hablar, y no solo hablar, es hablar con dramatismo, o sea, no se puede... No, da igual de lo que estés hablando, pero si no gesticulas, si no pones el tono, o sea, es como que no, tienes que ponerle ahí un poco de sabor. Entonces es muy performativo, eso para nosotros es teatrero, pero bueno, somos así y yo soy la de hashtag drama queen, ¿no? Por eso. Pero bueno, intenté hacer lo mejor que pude y me basé para definir fronteras. Colaboré con un poema inédito según mi experiencia como mujer migrante que vino aquí con 17 años. Después, para definir sures, ahí sí que creo que hago una aportación bastante particular desde donde vengo, porque para mí, para Filipinas, hablar del sur de Filipinas es hablar de un territorio no colonizado. Es lo que ya llamaban, o lo que no sé si todavía lo están llamando los españoles, así el territorio moro. Entonces, esa isla Mindanao resiste y sigue resistiendo cualquier tipo de colonización. Por eso hay tanto pifostio ahí montado. No sé si lo sabéis, pero si buscáis en internet lo podéis encontrar. Y por último, para definir Asia, ese sí que fue un reto. Recurrí a un estilo de poesía japonesa que se llama tanka, que tiene 5 versos. La primera parte es un haiku,
y los dos últimos versos son heptasílabos, y la propuesta es recorrer el continente de oeste al este montado sobre ese poema. No os hago spoiler para que lo leáis. Y la verdad es que fue un proceso doloroso, porque en ese ejercicio de querer ponerlo todo pero no poder, entonces tenía que elegir qué cosas quería destacar, ¿no? Y fue doloroso. Y la verdad es que me sentí apoyada por la comunidad y por los organizadores de este encuentro. Muchas gracias. Y espero que pueda servir también para quienes lo vayan a leer como una invitación a dialogar. No es una imposición de definición, sino una invitación a que, no sé, que os preguntéis, que me preguntéis si queréis y, no sé, eso, dialogar. Okay. Es que yo soy bastante optimista. Es que no me queda otra, porque he traído a este mundo un niño precioso de 7 años, perdón. Si no vivo la esperanza, es como que acabo de hacer. Pancho, tienes que tomar nota, ¿eh? Ya. Yeah. ¿Damos paso a Salma? ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. O sea, me, como criterio es como tú y yo tenemos barba, ellas no. Me vale. Parece. Salma, adelante. ¿Cómo hiciste tus definiciones? Gracias. Bueno, Miguel, recojo primero lo que has dicho al principio, ¿no? Que no, o sea, hay una... Bueno, has dicho disculpas, no hace falta tampoco. O sea, sí que es verdad que en todo lo que es el congreso, también para explicar qué hago aquí, ¿no? Y por qué he definido lo que he definido, ¿no? Porque ha sido como en el último momento y no es... Ni siquiera es una crítica, es lo que es, ¿no? O sea, digamos que la presencia, ¿no? Como has dicho, la presencia mora, por utilizar un término, pues era ninguna, ¿no? Entonces, bueno, se me invita como en el último momento, y agradezco la invitación igualmente a definir precisamente lo que es moro, ¿no? Y más allá de... O sea, de lo que decía, ¿no? Más allá de hacer una crítica a lo que es el cómo se piensa o cómo se ha pensado, cómo se ha hecho el congreso, o sea, el encuentro, ¿no? Y las definiciones, la mayoría de los términos tienen que ver con raza, con racismo, ¿no? Y teniendo en cuenta, ¿no?, lo que comentaba también Caresa, que no, o sea, que no se trata tanto de una cuestión de definir o de hacer definiciones cerradas, ¿no?, de lo que es o de lo que no es cada una de las categorías que habéis escogido, para mí tenía un interés a la hora de disputar también un relato, ¿no?, un relato colonial, un relato racista, ¿no?, del Estado español. Aunque, ¿no?, esto lo esté organizando también la institución, o sea, el Estado, ¿no? Entonces, desde una perspectiva antirracista, ¿no?, y desde una perspectiva militante, incluso desde una perspectiva de colonial o desde un posicionamiento de colonial, no se podía comprender que no existiera o que no estuviese presente esa realidad mora, ¿no? Teniendo en cuenta la historia de lo que es el Estado español y cómo el Estado español construye la idea de la raza y en base a qué, ¿no?, en sus inicios, y el papel que juega también Andalucía o ese espacio, ese territorio que hoy es Andalucía en todo esto. Pero también, si entendemos que las categorías, los imaginarios, ¿no?, y el ámbito, todo esto que tiene que ver con el ámbito, digamos, simbólico, crea realidades materiales, ¿no?, y crea violencias concretas contra comunidades concretas, ¿no? Entonces, se hace difícil también, ¿no?, como pensar en un encuentro que hable todos estos temas sin que esté la población o una presencia de la forma en la que sea de la población y de la diáspora norteafricana, ¿no? Más allá de eso, habéis hablado de representación, no se trata de un tema de representatividad. O sea, yo me siento representada por ti, Miguel, me siento representada por Pancho, me siento representada por Caresa, no se trata de eso. O sea, desde un posicionamiento político en el contexto del Estado español, me siento representada por cada una de las personas que hay en ese programa. Se trata más bien de a qué le ponemos foco, ¿no? O sea, a qué formas de violencia le ponemos foco, también teniendo en cuenta, y también explica, ¿no?, explica también por qué no estoy ahí presencialmente. O sea, tiene que ver también con visibilizar temas que actualmente creo que nos atañen a todas, ¿no?
Y estoy un poco nerviosa también porque estamos en un proceso de movilización en el que varias compañeras de las que estáis ahí presentes estáis también movilizadas con nosotros, o al menos dándonos apoyo, en contra de las expulsiones racistas a ciudadanos musulmanes, a marroquíes. Digo ciudadanos por decir algo, porque la ley de extranjería, pues ya sabéis, ¿no?, traza esa línea entre lo que quienes tiene derecho a estar aquí y quien no. Entonces, estamos movilizadas contra la expulsión, dice el Estado español, que inminente, de Mohamed Saïd Badawi y de Amrush Asbir. Esta mañana se ha producido ya una expulsión de otro compañero basándose en una, digamos, en, precisamente en una construcción imaginaria de lo que es el moro musulmán en el contexto español actual, ¿no? Vinculada a ideas de peligrosidad, vinculada a ideas de terrorismo, vinculada a ideas de fundamentalismo religioso, etcétera, ¿no? O sea, entonces es importante visibilizar o ya he dicho visibilizar muchísimas veces, pero sí tener en cuenta que esa ausencia, ¿no?, de la categoría moro en los espacios, digamos, de discusión sobre el tema del racismo, lo que posibilita es que existan estas formas de violencia sin que nadie las conteste, ¿no? O que exista, por ejemplo, incluso en planes antirracistas del Estado español actual, ¿no?, o lo que ellos llaman plan antirracista, protocolos y programas de prevención de la radicalización, o sea, un plan antirracista que es abiertamente racista, ¿no? E incluso lo firman y lo hacen personas racializadas, ¿no? Entonces, la no presencia y la no visibilización de determinadas violencias, de determinadas genealogías históricas, ¿no?, y de formas de colonialidad y colonialismo del Estado español, digamos que tiene efectos materiales en las vidas de muchísimas de nosotras, ¿no? Entonces, el llamar la atención de dónde estamos tiene que ver con eso también, ¿no? Y por eso he hecho la definición de moro, que he intentado hacer una definición histórica, o sea, no histórica, sino intentando poner en el foco, digamos, señalar el lugar desde el que se enuncia esa definición, ¿no? O sea, moro no es nada, o sea, es una categoría colonial, una construcción colonial. Entonces, era importante precisamente señalar quién construye esa categoría y con qué fines, ¿no? A lo largo de la historia, pero también actualmente, ¿no? Y un poco sería eso. Me he extendido demasiado. Tú, Miguel, sabes que yo tiendo a chapurrear mucho, así que córtame, por favor. Pues, ya está. Bien. Me callo. Gracias, Alma. Pancho, adelante, compañero. Vale. ¿Cómo ha hecho tu definición? A mí me tardaron a hacer muchas palabras, yo encontré. Salma hizo una y yo hice 7 palabras. ¿Pero qué hay en común a ellas? ¿Ah? ¿Qué hay en común a ellas? En común a ellas, mira, yo estaba pensando que hace años yo participé de un proyecto que se llamaba Glossary of Common Knowledge, un glosario, un conocimiento común, que se organizaba desde una plataforma que se llama El Internacional, en un museo de Eslovenia, en la Moderna Galería. Y era muy raro porque el conocimiento común era un conocimiento europeo. Y en ese conocimiento común europeo, en cada sesión, se hacía una sesión, no recuerdo cada cuánto tiempo, y participé en 2 o 3 de esas sesiones, se invitaba a una persona del sur global y se le llamaba Global Family Narrator, o sea, el narrador de la familia global. Era como, digamos, como el hermano pobre de todos los museos europeos. Y justamente me interesaba este glosario en el sentido de que no se plantea como un conocimiento común. Me interesa pensar, y es algo que en el IU lo discutimos mucho, cómo vivimos y cómo imaginamos mundos incomunes. No tenemos por qué estar de acuerdo, digamos, y habitar el espacio de la violencia. Vivimos en un mundo violento desde 1492, cuando en el término, por ejemplo, que elabora Joss de cohabitabilidad, ella habla ahí de habitar ese mundo violento, como este espacio de la artillería es violento, como la ciudad de Sevilla en sí misma es una ciudad cargada de violencia. Por todos lados hay memoria del dolor. Atalaya de la modernidad, le digo yo. ¿Ah? Atalaya de la modernidad. Y me gusta pensar, en la presentación del glosario se dice en un momento que este es un glosario de cicatrices. Y creo que eso me parece una buena estrategia
pensarla en términos de que estamos llenas de llagas, llenas de cicatrices, llenas de heridas y heridas coloniales que están infectadas, heridas que duelen. No es retórica cuando hablamos de que vivimos una herida colonial, y Salma lo estaba comentando ahora con casos concretos, situaciones concretas que ocurren todos los días en el Estado racista español. Que ocurren hoy, que ocurrieron ayer y que ocurren mañana. Es decir, hay una relación temporal con la violencia que es estructural. Y en eso, pensar el glosario me remite a pensar este glosario de heridas, de escribir, como dijiste tú, que te costó mucho escribir, escribir desde esa herida, desde esas cicatrices, y también contrarrestar la narrativa de la taxonomía. Es decir, yo me crié de niñito leyendo la enciclopedia Larousse, y uno veía personajes y leía historias que todas eran historias de acá. Nunca eran historias que tenían que ver con nuestros territorios. La taxonomía colonial creó la botánica, le puso nombre a todas nuestras plantas, rodó nuestras plantas, le puso nombre a todas nuestras razas. Pensemos que en el siglo XVIII España inventó 16 categorías raciales. Yo, por ejemplo, podría ser un tente en el aire o un salta atrás. Es decir, formas de nomenclatura que incluso no tenían ningún sentido en su estructura lingüística, pero que servían para generar una estrategia jerárquica de la superioridad, de la supremacía blanca. Y así como también se clasificaban razas, también se clasificaban los pecados, y nos impusieron los pecados, y tuvimos culpa. Por eso digo, la culpa es colonial. Y no hay que sentir culpa, porque la iglesia nos dijo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y ahí hay una imposición subjetiva que pasó a través de la taxonomía, a través de esos libros que se publicaban en Lima o en México, que eran libros políglotas, libros que se hacían en castellano, en latín, en quechua y en aymara, por ejemplo. Es decir, ahí hay una cuestión que es bien difícil de manejar en relación a cómo una definición construye realidad. Y cuando damos nosotras definiciones a cosas, también estamos construyendo realidad, aunque estemos construyendo desde abajo. Igual los señores importantes del ministerio nunca nos leerán, pero al menos hay una masa que puede acceder a unas lecturas críticas sobre cuestiones que están asentadas en el mundo. Es decir, la colonia es una cuestión que, por aquí no sé, está mi jefe, pero yo trabajo de cocinero en un café que se llama Café Colonial. Y cosas de la vida. Cosas de la vida. Y ha sido un gran debate la nomenclatura de ese bar. Digamos, que se llama Café Colonial, no es baladí, digamos, y que abrió en agosto de este año. Qué gracia. No estamos hablando de un café de los años 40. Entonces, la forma en que nombramos las cosas, las palabras que utilizamos, son sumamente importantes y son sumamente dolorosas, porque tienen una memoria del dolor que habitamos. ¿Cuáles son las que tú has definido, Pancho? Bueno, un aplauso si quería. Gracias. Yo hice blanquitud, obviamente, porque además en el IU llevamos 5 años trabajando una metodología que llamamos la blancografía. Es decir, desplazar la antropología, dejar de estudiar a los pueblos originarios y vamos a estudiar a los blancos. ¿Cómo comen? ¿Cómo van al baño? Sus costumbres. ¿Cómo van al restaurante? ¿Eh? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo nos hablan? No se integran, ¿a que no? No se integran nunca, porque su cultura es la monocultura dominante. Aquí, en el Caribe, en la Patagonia, y en, imagino, yo no conozco Asia, pero imagino que en Asia también la norma impuesta por el colono es la norma dominante. Entonces, el blanco nunca se cuestiona su posición. En mi caso, yo definí Roma y Romani Pen. Y cómo me lo planteé yo, y aquí también lanzo, bueno, no sé si un segundo turno, no sé si el tercero, da igual.
nuestras realidades precarias también como trabajadores, como gente, incluso los que tenemos puntualmente la ocasión de trabajar desde la cultura, pues nuestras vidas están siempre como en un estrés de comunicaciones por redes sociales, el continuo uso de los teléfonos. Es como una realidad fragmentada que, a fin de cuentas, también nos determina nuestra forma de escribir y de y pensar, ¿no? En mi caso, pues, Roma, que es la palabra que desde 1971 se usa para referirnos a la totalidad ambigua, compleja de las comunidades romaníes del mundo, aunque ahí estarían metidas otras muchas más. Y yo simplemente hago como la aseveración de que usamos Roma para no tener que usar aquellas que empiezan con G, T o Z, que son las que se siguen usando a nivel internacional. Y no las voy a definir porque no me da la gana. La segunda, Romanipen, ahí tuve un poco de más, no sé si llamarle guasa o casi comedia, porque es, me voy a la página de la RAE y busco, y veo que no existe. Digo, claro, es que es eso, es que la Romanipen no existe. No tiene que existir en el mundo de la obsesión por la visibilidad donde estamos, ¿no? Y me quejo incluso de que, bueno, que, esta, que si tuviera la tentación de, en una definición de la Romanipen, definiera qué es la Romanipen como un conjunto de reglas, realmente estaría traicionando a la Romanipen. Y entonces digo que si es algo, es algo que es aquello que nos posibilita la ontología, el del ser romaní o gitano, si lo uso de forma consciente en español, o es una herramienta que nos permite poder enfrentarnos a la violencia racial en las fronteras y en los barrios donde viven los romas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo también, como digo, o sea, con el poco tiempo que tenemos, con las locuras que nos atraviesan de luchas activistas o de trabajos precarios, ahí entiendo como que nuestra forma de escribir está determinada por el contexto ese. Y también lanzo aquí una propuesta. El compañero que lleva las redes, no sé si a mí, yo creo que sería interesante que las definiciones pasaran a la cuenta de Twitter de Cultura y Ciudadanía, porque se puede hacer está hecha, como está hecha aquí la imagen en el cuadernillo. Sería interesante porque creo que en cierta forma también está hecha para poder compartirse en el nuevo medio. No sé qué os parece. Desde luego. Sí. Sí, pues yo lo voy a plantear. Entonces, cerramos, que vamos. Bueno, estamos bien. Cierro con la siguiente pregunta, que, bueno, más que pregunta será como comentario, que tiene que ver con el 500 aniversario de la publicación de la gramática de Nebrija. Nebrija, en el prólogo a la gramática, hablaba que él recupera la idea romana de una sola lengua, un solo imperio. Entonces dice que la lengua es la compañera del imperio. Como muchísimas otras cosas, en este país se han celebrado durante este año el 500 aniversario de forma, pues muy, como, con muchísimo, mucho fasto, ¿no? Y realmente no ha habido ninguna posibilidad o ningún espacio donde se haya hecho un análisis, yo digo diferente, yo no digo ni siquiera crítico, ¿no? Entonces, a mí me interesaba es ver en qué medida también, bueno, este trabajo que hemos hecho es una demostración de que el problema no es el español, no es el aprendizaje de lenguas. Aquí tenemos el ejemplo. O sea, hay muchísima gente que habla varios idiomas y lo hablan por muchos motivos. El problema es otro. El problema es qué simplifican. O sea, cómo se usa la lengua para simplificar una heterogeneidad de ontologías y de vidas que no son las que están circunscritas al contexto del español del Estado. No sé qué pensáis. Sí, hago un pequeño paréntesis. Mientras hacía el ejercicio de escribir las definiciones, me vino el pensamiento de que qué pena que no mucha gente sepa tagalog, porque realmente, o sea, tenemos unos refranes tipo, no hay pan duro que aguante un café caliente. O sea, eso es que es y luego no, nuestra manera de expresarnos cuando decimos, no,
Sí, es una persona divertida o es buen conversador, buena conversadora. Es que usamos la palabra delicioso, es un conversador delicioso, ama delicioso. Es como hay mucho del cuerpo allí, ¿no? Y de cómo vivimos el lenguaje. Entonces yo como que intento vivir así en español, pero oh my God, o sea, ¿cuántos tiempos? O sea, ¿por qué? O sea, en Tagalog es como el pasado, presente, futuro. ¿Por qué hay que subdividir cada pasado en qué más da si es reciente o sea, ya pasó? O sea, y luego de ahí, claro, el overthinking y todo eso, ¿no? No me extraña que sea colonial también. Pero bueno, para contestar tu... Bueno, no era contestar, para sumar a lo que has puesto sobre la mesa, pienso que cada vez más el trabajo de traducción se tiene, o sea, no el trabajo, sino tenemos toda la responsabilidad de contribuir en las traducciones o en la manera de describir o definir cosas que sentimos que nos pertenecen. No sé si me explico. Por ejemplo, cuando intentan traducir algo tagalog, o sea, sobre todo en Instagram, yo me cago, de verdad, perdona por la expresión, pero menciono a Instagram, por favor, esto no significa así, esto no fue lo que yo he querido decir, por favor, contratad a filipinos, a tagaloparlantes, porque es que la precisión es verdad que no lo es todo, pero es un respeto también no sé, a lo que está intentando expresar y compartir esa persona. Es curioso que esta mañana, Greta, Elvira hablaba de el derecho a la opacidad de Eduard Glissant, ¿no? Sí. Y a mí, yo lo conecto en el ámbito romaní, lo conecto con la idea esta de que en mi definición de romaní pen, digo como que la romaní pen es lo contrario al gitanismo. El gitanismo es esa creación reaccionaria, anti-ilustrada, que se vuelca sobre los cuerpos gitanos y se convierte en una obsesión no solamente europea, sino ya atlántica e internacional, de forma que nuestro espacio de representación queda limitado a parecernos o no a lo que el imaginario del gitanismo ha creado, ¿no? Entonces, en cierta forma, también estaba pensando que a lo mejor también tiene que ver con cierto deseo de no tener por qué ser comprendido del todo, sino otras formas, otras... Y así podemos sortear las dificultades de la traducción. No sé si me ocurre. Sí, desde luego. O sea, yo como escritora, o sea, no suelo explicar mis obras, lo que yo hago, lo cual siempre enciende ahí un margen para debate o para la interpretación de cada una. Pero, por ejemplo, hay plataformas que no sé, que se las da por sí, tenemos algoritmos, que esto lo traduce perfectamente. Siento que deberíamos poder expresar tanto, o sea, un feedback. Simplemente okay. Tener la mesa abierta, vale. y poner nuestro sentir, si es que lo queremos o no, ¿no? O sea, durante muchísimo tiempo aquí en España, Filipina siempre se ha identificado, o sea, una filipina siempre se ha identificado con Isabel Preisler o con los zapatos de Imelda. O sea, como, no, no yeah. Ni una cosa ni otra. Salma, ¿cómo vives tú esta multiplicidad lingüística del catalán, del español, del amazic? No sé, se me ocurre pensar, preguntarte eso, en relación a esta complejidad del... Bueno, complejidad no, a esta... La idea de que aprender a hablar el español no es el problema, sino el problema es otro. Es el de, como dice Caresa, la traducción o la traición en la traducción de nuestros... pensamientos, sentimientos, vidas. Yeah. Bueno, son cosas distintas, ¿no? Creo. O sea, son como dos ámbitos distintos. O sea, yo lo de el problema no es aprender a hablar español. O sea, la imposición del español es un problema. O sea, la imposición del catalán en el contexto actual también es un problema. O sea, también porque... O sea, perdón que lo llevo todo el rato a la cuestión de la migración, pero es lo que habitamos, entonces es como que es difícil de no llevarlo ahí, ¿no? Pero al final,
Actualmente la imposición del idioma está muy vinculada a el permiso a estar aquí. Entonces eso es un problema. O sea, claro. Desde el momento en el que para poder permanecer en ese territorio tú tienes que aprender español y tienes que aprender catalán, es un problema muy grande, ¿no? Entonces se me hace como difícil hacer mía esta frase de no es un problema aprender español, ¿no? Más también, ¿no? Que decía antes que era como bueno, hablar, ¿no? Desde esa posición de hija de la migración o migrante, ¿no? Al final, aunque bueno, emigré, siempre digo, en los brazos de mi madre y eso lo cambia todo, pero o sea, es un problema también aprender español desde el momento en el que el español le gana espacio a cualquier otro idioma, ¿no? Y es curioso porque también tiene como, bueno, no sé, ahora me lo invento y tampoco, bueno, digamos que también tiene esa capacidad de aniquilar, incluso yo lo he vivido así, ¿no? Otros idiomas en el seno de una misma, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, al final, desde el momento en el que todo, absolutamente todo es en español y todas nuestras vidas son o en español o en catalán, nuestra capacidad, al menos lo que yo sé en mi comunidad, ya sea la rifeña o la marroquí, ya sea el magyar o el árabe, digamos que el español va ganando espacio a medida que los otros idiomas lo pierden, ¿no? También, entonces, es como problemático. Pero también estaba pensando, ¿no? O sea, es que si lo pensamos desde lo que hablábamos, ¿no? Del colonialismo y tal, o sea, estaba pensando, ¿no? Y me venía a la cabeza, tampoco, porque tampoco me había preparado algo sobre ninguna explicación sobre la lengua, pero, o sea, en el contexto, por ejemplo, de la colonización de Marruecos, muchísimos militares, muchísimos colonos utilizaron precisamente el idioma para poder colonizar mejor, ¿no? O sea, aprender claro. El árabe, incluso aprender Corán, aprender el rifeño, la masjid, para poder meterse dentro de las comunidades, para poder enterarse de los grupos, dónde están los grupos de resistencia, dónde están los grupos, digamos, armados que estaban como para luchar contra el ejército español, ¿no? Entonces, o sea, es como mucho más complejo, ¿no? La relación con el idioma. Lo digo porque actualmente se les encumbra, ¿no? Como grande, o sea, algo así como si fuesen incluso gente antirracista en un momento en el que no era normal serlo, algo así, porque es que aprendieron el árabe, aprendieron el amazigh, aprendieron el Corán, cuando en realidad era para colonizar mejor, ¿no? Entonces, también, y es importante porque esa gente que supo o que se introdujo mejor en las comunidades del norte de África, en los pueblos del norte de África, digamos que son los antepasados de los que actualmente son los grandes expertos en el mundo árabe islámico, en el mundo del Magreb, y esto es muy problemático porque la visión colonial la siguen manteniendo, ¿no? Y la manera claro. En la que nos explican y explican ese territorio también se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, y esto lo que lo posibilita es el idioma, ¿no? Y aquí la estrella de todo esto es el Instituto Cervantes, ¿no? Por ejemplo, que es un instituto que está por el mundo enseñando español, por el mundo, especialmente en las excolonias, está en Marruecos también, con esta idea de que no pasa nada con que aprendamos el español, ¿no? Que el español es un idioma que se puede aprender, y eso es muy, muy problemático porque es una forma neocolonial de seguir presente desde el ámbito cultural en las excolonias de España, ¿no? Ok, pues tomo nota. Pancho, adelante. Sí. Cerramos con Pancho y luego abrimos un turno corto de preguntas, ¿de acuerdo? Vale, voy a ser cortita. Primero un comentario sobre esto de las lenguas. Con el Ayu hicimos este año una santa que se llama la Santa Regularización, Nuestra Señora de los Papeles y los Placeres. Y esta santa regularización, dentro de la oración que teníamos, hay una parte que dice que nos hagas hablar en lenguas y que el colono no entienda. Creo que eso es una cosa muy importante que tiene que ver con las políticas de la invisibilidad, las políticas del ocultamiento y las políticas del secreto, que fueron las formas en que muchos pueblos indígenas sobrevivieron al colono, digamos, manteniendo un espacio de resistencia lingüística de cosas que el colono no va a entender. Y creo que es importante rescatar eso.
Y en ese entendimiento de la lengua como un espacio de resistencia, también pasa la resistencia del tiempo. El colono y el neocolono sigue conmemorando los 500 años de Nebrija, los 500 años de Magallanes, los 500 años de Hernán Cortés, los 500 años de Perico Los Palotes, que conquistó el pueblito perdido en la ciudad de Medellín. Es decir, hay una conmemoración permanente de esa lógica evolutiva, cronológica, mientras nuestros tiempos son tiempos largos y son tiempos circulares. Y cito una parte de tu texto, que hacías una cita que dice: aunque sea reciente mi carné, yo nací hace milenios. Y eso es muy importante de pensar, porque nuestra ancestralidad tiene una larga data. Mi abuelo era aymara, pero no hablaba la lengua aymara. Es decir, perdió esa lengua fue robada. Sin embargo, él tiene milenios. Él tuvo milenios y yo tengo milenios. Y mis hermanas, descendientes de indígenas y descendientes de negros, tenemos milenios, y esa es la ancestralidad. Por algo el pueblo mapuche, un pueblo que lleva luchando más de 500 años contra los colonos y los neocolonos, grita Merechihueu, que es mil veces venceremos. Y mil veces venceremos hoy día, 2022, hace 5 años, hace 500 años y dentro de 500 años. Gracias. Abrimos turno de pregunta. Aquí tenemos una pregunta al compañero y ahí atrás. El micro está por aquí. ¿No tiene alguien el micro? Venga, pues tú que tienes el micro, venga, rápidamente. Adelante. Venga, empiezo yo y lo hago largo, corto, ¿vale? Breve, compañero. ¿Qué? ¿Se oye? Sí, sí, ¿no? Se oye. Ah, lo que quería simplemente era matizar una cuestión que habéis dicho al principio y creo que es importante, ya que estáis hablando, ¿no?, de lenguaje, matizar que no se puede, digamos, criminalizar ciertas terminologías a la hora de exponer unas problemáticas que obviamente están ahí. Me sumo a ese movimiento anticonmemoracionista que impera en nuestras realidades, pero sí que es verdad que no podemos ascribir, dentro de lo que a mí me toca, a la terminología andaluza, ciertas cuestiones como la adscripción de ciertas figuras desde una perspectiva colonial, en tanto en cuanto la identidad andaluza, en el momento en el que estas personas operan, ejercen su fuerza, no existe. Es decir, la construcción de la identidad andaluza es algo muy posterior. El único problema es, y creo que es donde hay que poner el foco, es cómo dentro de la construcción de esa hispanofilia, de esa españolidad, también ha habido unos rastros identitarios en esa construcción permanente de la identidad, en la que lo andaluz de repente ha operado y ha infligido daños desde ese rapto que ha habido. No sé si queda muy claro o faltaría matizar algunas cuestiones de esta apreciación. Lo único que quería decir era eso, porque al final creo que hay que diferenciar entre la historia hegemónica, que es la historia del poder, que es la que ejerce su fuerza, la que ha abierto y sigue abriendo las heridas, y es una identidad que no es la del pueblo, que es la que en gran medida define a esa adscripción identitaria que es lo andaluz, que es pueblo, y como dice el glosario, en lo andaluz caben muchos cuerpos como identidad sur. Ok, responde tú y yo. Recogemos la pregunta y luego ya respondemos a todas. Aquí, compañero. Yo seré yo. Vale, sí, hablo. Vale. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Como Amazir, como bereber. Bueno, bereber, no sé si saben que es una palabra odiosa, porque es un nombre que nos pusieron los romanos y era todo aquel que no estuviera en el norte de África, que no fuera de origen romano, era bereber, es decir, bárbaro, salvaje, fuera de la civilización. Explico esto porque una de las cosas que normalmente hacemos la gente que venimos de otro lugar es que tenemos que muchas veces hacer el papel de antropólogo, sociólogo, lingüista, geógrafo, y estamos un poco cansados, un poco hartos, porque dicen que la colonización se acabó, pero todavía tenemos ese peso encima, porque tenemos que como explicar por qué somos lo que somos. Es muy importante el tema de las palabras, el glosario, porque yo me acuerdo que cuando estaba aprendiendo la lengua española, la forma de definirlos a ustedes, a los occidentales, es la palabra nsar, nsare,
nazarenos. Bueno, pues yo tenía un problema de imaginación terrible, porque yo decía, pobrecitos los occidentales, van con una cruz a cuesta todo el día. ¡Qué vida más dura! Yo nunca voy a ser católico, ni cristiano. Porque imaginaos eso para un chaval, qué terrible puede ser esa definición, ese concepto. Creo que es muy importante, como bien decías, que hay que profundizar en los conceptos, en las acepciones y tener muy claro qué significa cada palabra. Y si se hace un mal uso, no es más que producto de una ignorancia. Porque, por ejemplo, cuando se dice moro y se intenta ofender con ella, lo único que se está haciendo es ser, además de anacrónico, ridículo. Porque es como si yo quisiera insultarles a ustedes diciéndoles íberos, por ejemplo. Nada más. Gracias. Gracias. Pues hacemos una última. O sea, yo, por responderle al compañero, claro, el tema de tomar Andalucía como colonia a veces es muy problemático. Es muy problemático y entiendo que eso requeriría un debate mucho más complejo. En todo caso, desde mi posición como gitano de Lebrija, viviendo en las 3.000 viviendas, pues te diría que yo creo que hay que, primero, del canon de autores andaluces habría que quitar a Nebrija para empezar a hablar, y del vocabulario con el que podríamos empezar a entendernos habría que quitarla o contextualizar o explicar mejor la palabra mestizaje andaluz. Y ya a partir de ahí empezamos a hablar. Cierra tú, anda. No, no, bueno, decir a mí algo. Solo diría que me da pánico pensar en un orgullo andaluz o algo similar, me parece como... Claro, porque justamente desde este río, claro, era este río el punto donde se recolectaba todo lo robado. Y cuando digo solo todo lo robado, no solo digo el oro y la plata, sino que los cuerpos, los animales, las plantas, los saberes, las sexualidades robadas... Todo eso se asentó en este territorio. Entonces, este territorio es un territorio de 5 siglos de violencia. Y eso es así aquí en la quebrada de la Jic. Como hay que cerrar la mesa y eso, compañeros, si quieres, seguimos ahora el debate un poco aquí abajo, ¿de acuerdo? Gracias a todos y para mí ha sido un honor estar en esta mesa. Gracias, Alma. Un beso fuerte. Apoyo fuerte. Gracias, Alma.